Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a hablar de la temperatura y la importancia de ella en la pesca con mosca. La mayoría, el principio fundamental de la temperatura es que afecta no solamente la vida de los insectos, sino que la concentración de oxígeno en el agua. A mayor temperatura, menor concentración de oxígeno en el agua. Y como todos sabemos, los peces, al igual que otros organismos, viven. Parte de su existencia se debe a la capacidad de respirar oxígeno y en el caso de las truchas utilizan sus agallas para hacerlo. Por lo tanto, si es que la temperatura del agua es muy alta, la concentración de oxígeno en ella es muy baja. Incluso puede llegar a matar a la trucha. Tengo unos termómetros acá y les voy a contar por qué los tengo y por qué los uso. Comenté el tema de la cantidad de oxígeno en el agua. No solo eso, hay rangos de temperatura para cada especie de trucha que son ideales, ¿cierto? Y hay límites superiores en los cuales la trucha está estresada. Imagínense la situación que ustedes suben sobre los 3.000 metros de altura. La cantidad de oxígeno es menor a esa altura y se sienten más cansados, si se corren, se cansan antes, etc. Bueno, lo mismo pasa con los peces. Y es por eso que hablamos que existen límites inferiores de temperatura y de límites ideales o rangos ideales y límites superiores. La trucha de arroyo, por ejemplo, o casi todas las truchas, la trucha de arroyo, la trucha café, la trucha fario, que es lo mismo, salmocojo o la trucha arcoíris, todo el límite inferior son 44 grados Fahrenheit o su equivalente en Celsius, que serían 6,6 grados. Esos son los límites inferiores para la mayoría de las truchas. Las temperaturas ideales ya empiezan a variar de trucha en trucha. Voy a poner una tablita en algún lado por acá. La temperatura ideal, por ejemplo, para una trucha de arroyo o brook trout es de 58 grados Fahrenheit o 14,4 grados Celsius. Para la trucha marrón, trucha café o trucha fario, la temperatura ideal bordea entre los 56 y 65 grados Fahrenheit o que es lo mismo entre 13,3 y 18,3 grados Celsius. Para el cojo, por ejemplo, la temperatura ideal son 54 grados Fahrenheit, que son 12,2 grados Celsius. Y para la trucha arcoíris son 61 grados o Fahrenheit o 16,1 grados Celsius. ¿Por qué se los doy en Fahrenheit? Porque muchas veces los termómetros de pesca vienen solamente con medida en Fahrenheit y eso les puede servir o ayudar para tener los números en mente. Y les quería mostrar un termómetro que uso, que es el Fishbone, no sé si ya se lo había mostrado. La ventaja de este termómetro, a diferencia de otros, además de que es lindo, ¿cierto?, es que indica los rangos de temperatura tanto en Fahrenheit como en Celsius. El rango superior, o lo que ven acá arriba, está en Celsius y el de abajo está en Fahrenheit. Utilizando un termómetro como este, uno puede determinar si las condiciones del río son las ideales. Obviamente hay una temperatura superior, la que les comentaba hace un rato, y en términos generales son 68 grados Fahrenheit o 20 grados Celsius. Como les explicaba antes, si es que hay un ambiente en que la trucha está acostumbrada a una temperatura mayor, así como un jugador de fútbol está acostumbrado a jugar sobre los 3.000 metros de altura, y llega un equipo, siguiendo con el ejemplo del jugador de fútbol, llega un equipo nuevo que normalmente juega, por ejemplo, Wanderers, estoy hablando de en Chile, un equipo que juega a nivel del mar. Cuando juega en altura, el equipo que viene del nivel del mar obviamente se ve más afectado, los jugadores se cansan antes, pero los jugadores que están acostumbrados a jugar sobre los 3.000 metros de altura lo hacen bien. Bueno, lo mismo con las truchas, si hay un periodo de tiempo muy amplio en que la trucha vive en condiciones de temperatura alta, es muy probable que esté más ajustada. Lo otro importante de contar con un termómetro es saber decir, bueno, hasta aquí llegamos, la temperatura es muy alta, cualquier trucha que pesque con esta temperatura va a afectar su sobrevivencia. Además hay otro efecto de la temperatura, en que por ejemplo la trucha arcoíris, cuando ya la temperatura llega a los 20, o sobrepasa los 23 grados Celsius, que son como 73 grados Fahrenheit, la trucha deja de crecer. Independiente de eso, en la tablita que hay aquí arriba, ¿cierto?, les puse una temperatura superior o límite superior en que varía entre una especie y otro para que lo tengan en consideración y cuando miran la temperatura del agua puedan dejar de pescar cuando se llegue a ese límite. En el caso de la trucha de arroyo son 70 grados Celsius, que son 21 grados Fahrenheit.
En el caso de la trucha café, fario o marrón, es 75 grados Fahrenheit, que son como 23 grados Celsius. Para el salmón cojo son 60 grados Fahrenheit, que son como 15 grados Celsius. Y para la trucha arcoíris son 75 grados Fahrenheit, que son como 23 grados. Por lo tanto, como les decía, entre 20 y 23 grados de temperatura, idealmente es dejar de pescar. ¿Por qué andar con un termómetro? Además de ver el tema de las temperaturas ideales de las truchas, porque el límite inferior la trucha va a estar aletargada porque entra así a un estado, entre comillas, de hibernación, ¿cierto? Es demasiado baja la temperatura, se va a mover lento, piensa más lento, si es que podemos definir que las truchas piensan, generalmente funcionan por instinto. Las temperaturas ideales, porque no es ni muy caliente ni muy frío, la trucha está contenta en ese rango de temperatura, puede correr bien, puede adaptarse bien, podemos trabajarla bien sin estresarla mucho, ¿cierto? Y devolverla sana y salva. Y en el límite superior es como, no sé, pues es como estar en el Caribe, una persona que no está acostumbrada a esas temperaturas altas. Uno trata de correr un rato y suda o se queda echado, ¿cierto? Bueno, lo mismo con las truchas. Para terminar o cerrar el capítulo, la otra importancia de contar con un termómetro es la capacidad de determinar cuando hay un hatch. Un hatch es cuando un insecto pasa de su etapa ninfal a su fase adulta, normalmente pasando del medio acuático al medio aire. No tengo un rango de tablas para todos los insectos porque hay muchos insectos, pero uno andando con un termómetro en el río va ganando experiencia. Ah, mira, esta temperatura está este hatch, esta otra está este hatch, porque varía de río en río. Y lo otro que puede hacer variar, que no siempre la temperatura es la misma, pero cuando hay un grado de diferencia, por ejemplo en la mañana mido la temperatura y está, no sé, a 13 grados y después de un par de horas la mido y ya empezó a subir a 14 grados, puede que con ese delta de temperatura ya sea suficiente para que se esté preparando un hatch y uno estar atento a las condiciones, y me refiero con condiciones a observar adecuadamente en el río si es que ya hay más insectos revoloteando por ahí, lo que nos puede indicar un hatch, observar mejor si es que hay algún tipo de raíz, ¿cierto? Y si es que eso está sucediendo, entonces pasar de pescar con ninfa a pescar con imitaciones del adulto. La ventaja de este termómetro, voy a aprovechar a hacer un mini review, es que es hecho en aluminio, ¿cierto? Está protegido, tiene perforaciones para cuando yo lo meto. Yo normalmente este termómetro lo dejo un minuto y medio debajo del agua. Tiene aquí un lugar donde afirmar un lanyard, ¿cierto? Yo le puse un pedazo de backing, de dragon de 20 libras. Yo me lo amarro acá en el dedo, o sea, me lo firmo en el dedo, lo tiro al río, espero un medio minuto y medio. Y solamente lo saco para que no golpee con las piedras y no se vea afectar el alcohol que tiene ahí adentro y poder determinar la temperatura adecuadamente. Y mi polola me regaló uno, que está cerradito, ¿cierto? Pero es para que vean cómo viene. Es un termómetro súper elegante, no es necesario que tengan este termómetro, hay muchos termómetros en el mercado, lo importante es que tengan uno para ajustarse a las temperaturas y a las condiciones de pesca. Si este video les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y nos veremos en una próxima oportunidad.